Soy Rubén, soy una persona ya reintegrada a la sociedad. Los invito a que miren la labor que hemos estado haciendo aquí en el Hogar de Paso. Este es el comedor que estamos haciendo, 10 personas desmovilizadas que estamos ya en el proceso de reintegración. Venga, les muestro. Mi nombre es Paula Andrea García, soy directora de la Fundación Hogar del Paso La Esperanza. Tengo 28 niños de escasos recursos. La labor que desempeñamos es una labor sin ánimo de lucro. Quienes beneficiamos a estos niños con estudio, con el cuidado permanente, porque son niños internos, solo hay unos pocos que solamente nos acompañan en el día. Esta es una labor comunitaria que hemos hecho nosotros durante 3 meses. Aquí paramos estas paredes para hacer el salón comunitario, o sea, el comedor. Aquí va a quedar lo que son, va a quedar la estufa, va a quedar lo que es donde van a quedar los trastes, va a quedar las ollas allá. Aquí es donde van a estar las muchachas haciendo de comer para los niños. Se permitieron recibir las personas con proceso de reintegración porque yo creo que es un proceso donde tienen otra oportunidad de convivir en la sociedad y porque es la labor que nosotros hacemos, es de ayudar y servir a los demás y no tenemos por qué discriminar a unas personas que quieren cambiar de nuevo su vida y que quieren una oportunidad. Antes era destapado todo esto. Esto no había ni una viga de amarre, no había ni una columna, no había nada de adobes. Somos aproximadamente, habíamos como 8 compañeros, ya todos exitosamente cumplieron su horario y otros quedamos. Han hecho que podamos crecer porque queremos que este sea su hogar, que también acá encuentran una familia, un apoyo, que tienen amor, que tienen también una mamá que les da ese apoyo. Que nos ha motivado a nosotros verdaderamente son los niños, porque hay niños en este momento que han sido muy vulnerables a las necesidades. Entonces nosotros estamos acá es para apoyar de que ellos tengan verdaderamente un hogar bien adecuado. Se sensibilicen en apoyar obras como estas y a personas que también quieren dar un paso adelante para volver a la sociedad. Y estamos muy agradecidos con el ACR y verdaderamente con Colombia que nos ha apoyado, porque ya uno con 8 años, verdaderamente con familia e hijos, ya uno ya hace parte de la sociedad y que paso a paso con ellos nos han apoyado. Y esto es algo que le demostramos a ellos que sí estamos por un futuro mejor.